pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Adaptación al medio. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 29. Estos días me llegó un texto con una foto de un tal Darwin. Este hombre creía que al menos él y su familia tenían algún cierto tipo de parentesco con algún tipo de mandriles. Pensando en este desdichado personaje, meditaba en la diferencia que existe entre la teoría de la evolución de las especies y la adaptación al medio. Dos cosas que son muy diferentes. Sobre esto de la adaptación al medio, pensaba en lo que tiene de relación con la mejora de la raza. Si vemos fotografías antiguas, podemos comprobar que poco a poco las personas vamos cambiando. En el siglo XIX, la gente era bastante más bajita y ruda de facciones. Hoy, las nuevas generaciones van siendo generalmente más altos y con unas facciones bastante más suavizadas. Esto indica que la raza va mejorando, pero no que vayamos convirtiéndonos en otra especie. Ciertamente, el hombre tiene una gran capacidad de adaptación al medio. Examinamos el entorno y rápidamente somos capaces de sacarle el máximo rendimiento a cada situación en la que nos vamos siendo envueltos. Esto, que en sí mismo no tiene ningún inconveniente, puede ser un comportamiento de riesgo si dejamos que nuestra sabiduría sea la que nos ayude a sacarle ese máximo rendimiento a cada cosa que tengamos por delante. ¿Por qué digo esto? Porque en cada cosa que tenemos por delante, también tenemos involucrada en ella a muchas personas. Y cuando trabajamos en base a nuestra propia sabiduría, siempre, y digo siempre, acabamos pasando por encima a las personas. Las atropellamos con nuestra malentendida forma de relacionarnos, con nuestra soberbia, con nuestro despotismo. ¿Por qué? Porque la sabiduría que no desciende de lo alto, la que no viene de Dios, es terrenal, animal y diabólica. Esto nos lo dice Santiago en su carta en el capítulo 3, verso 17. Esto puede ser una mala adaptación al medio en el que nos vemos envueltos, pues podemos pasar de reflejar el amor de Cristo a simplemente expresar nuestros deseos solamente por adaptarnos al medio en la manera equivocada. Llevad mi yugo sobre vosotros. Esta es la principal guía en la que debemos de confiar a la hora de relacionarnos. Cristo podía haber venido y habernos menospreciado, podría haber mirado nuestras obras y nuestras vidas y habernos dicho: esto es una basura, no vale para nada, y habernos dejado ahí rotos, desechados, humillados por nuestros errores. Pero nos amó. ¿Amas a tu hermano? Ya sé que sí. Pero se lo dices, se lo expresas. ¿Piensas que eso es para los débiles? ¿O tal vez eres de los que piensan que lo importante es amar, aunque no se demuestre? ¿Crees que se puede amar y no demostrarlo? ¿Crees que tu hermano no necesita tu abrazo? ¿Crees que tu hermano no necesita que le digas de vez en cuando, solo de vez en cuando, haces las cosas bien?
me gusta cómo hiciste aquello, o solamente estamos para recordarle a la gente los errores que comete. Manso y humilde. ¡Qué dos requisitos tan imprescindibles para poder amar! O mejor dicho, para poder ejercer ese amor que uno puede tener por los demás. Pues el amor requiere humildad para vivir. Ese es el aire que respira el amor. El amor sin humildad muere ahogado en un mar de orgullo. Y la mansedumbre necesita alimentarse cada día de negación a uno mismo para mantenerse fuerte ante la rebeldía y la soberbia que cada mañana quieren levantarse en nuestros corazones. Sí, si de esta manera buscamos el descanso para nuestras almas, será mucho más fácil que los demás encuentren en nosotros un hermano en el que confiar y apoyarse en los momentos de dificultad. Si verdaderamente buscamos el descanso de nuestras almas en la mansedumbre y en la humildad, todo nuestro entorno cambiará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Carta de Santiago, capítulo 4, verso 10. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.